El fútbol va a terminar, va a iniciar miércoles y el último partido termina en jueves. No es cierto. Sí, de 10 a 12. No, es de 10 a 11.45. Nosotros hablador, no hay tiempos extras. No, pero... Y... No, no hay nada. Ah. Empieza a las 10, termina a las 11.45. No seas hablador y empiezas bueno, a hacer amarillismo. ¿Y qué? Igual los del jueves. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes problemas por eso? Ahí está. A las 7 de la noche en el Azul. A ver, el miércoles Cruz Azul León a las 7. Y Santos América en... Esas son ya las vueltas. No, sí, esas son las vueltas. Es que estábamos... Podemos ver de nuevo las idas, que es miércoles en el Azteca. A ver. A las 8 de la noche, América contra ahí Santos. Ahí está. A las 8, el miércoles en el, Azteca, América Santos. Y a las 10 de la noche, León Cruz Azul. Okay. Y luego, de esas series, el sábado... Vienen las vueltas, la vuelta. Es las lo que veíamos tarde, ya, ¿no? Exactamente. El de Cruz Azul. Esta vez son la ida, el jueves, 8 de la noche en Pachuca, Tuzos frente a Pumas, y a las 10 de la noche, bueno, tiempo pues del buena, centro, buena Tijuana, arrastrada los ponen a los diarios. ¿Por qué? Pues porque siempre un cierre de 12, 12 y media de la noche ya es un problema. Ese es el único problema realmente, porque todo lo demás es... Yo no conozco, si es problemático si que es a la media... problemático, claro, porque noche tú tienes que imprimir, vas a tener que imprimir. Sobre todo le quitas calidad pero y espacio, ¿no? Según le en mis clases, en Acatlán decían que por eso se deja la... Sí, pero a ver.